no volvió a los debates, y ayer que finalmente volvió a los debates, tratando luego de que no volvía a los debates sino firmado su pacto de agresión, una periodista le hizo un reclamo y usted casi que criticó a los medios de comunicación buscando coartar la libertad de prensa si le preguntan y le hacen preguntas incómodas. Luego el pacto histórico en este gobierno saca un decreto como el de las próximas elecciones en donde restringe la libertad de prensa y la forma como deben informarse acerca de las elecciones. Entonces mi pregunta es, si a usted le hacen preguntas incómodas y se va en contra de la libertad de prensa, si la directiva que están sacando para las elecciones cohíbe la forma como se van a reportar los resultados de las elecciones, ¿está usted en un partido que no está de acuerdo que en la democracia debe haber libertad de prensa, que no pueden hacer preguntas incómodas? Este gobierno ha respetado la libertad de prensa. Pero ayer no se hizo. Este gobierno respeta la libertad de prensa. Decían en campaña que Petro llegaba a acabar con el país, a expropiar a todo el mundo, a atentar contra la libertad de expresión. Eso nunca ha pasado. Una cosa es que uno tenga derecho a defenderse de las encerronas como la que me hicieron ayer, de las calumnias y las tergiversaciones como las que le hacen al presidente. Él tiene derecho a defenderse, pero aquí nunca ha dicho cierren este medio o capturen este periodista. Jamás ni pasará, porque si hay un pilar de la democracia que hay que respetarse es la libertad de expresión, y con nosotros total libertad de expresión ha habido y habrá. Y le leo el de Darcy Quinn. Señor Gustavo Bolívar, no mienta, ni yo ni mi familia tenemos intereses económicos en Bogotá. El único interés es que sea una ciudad bien gobernada. Le exijo que rectifique. Señor Gustavo Bolívar, mi esposo no tiene ningún negocio en Bogotá. Le exijo que rectifique. La pregunta que le hice hacía parte de un cuestionario elaborado para El Tiempo y City TV. Ok. Lo que se ha sabido del señor Ríos, ya que ha tenido muchos negocios en Bogotá, si hoy no los tiene, rectifico. Quiero aprovechar antes de pasar a Lara para mandarles un saludo muy especial a Darcy Quinn, Andrés Mompotes, director del Tiempo. Los quiero mucho, los respeto y los admiro.